Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está Pedro, no? Pedro Centeno fue el que habló. Sí. Vamos a empezar la clase de hoy. Primero voy a mandar un mensaje al grupo diciendo que ya inicié la clase. Bien. Un ratito. Ya empezó la clase y bueno, en 5 minutos por favor van a colocar en la parte del chat su asistencia, ya para que yo no esté nombrándolos uno por uno. En el chat van a colocar la palabra presente, ya ahí registra su asistencia. Yo grabo ese chat y tienen ya la asistencia. Ya, entonces, por favor, vamos anotando solamente una vez la palabra presente para que tenga una constancia de la asistencia de hoy día. Bien, lo que vamos a ver hoy en la clase es el Microsoft Word. Ya, vamos a verlo y vamos a hacerlo de una forma práctica, no teórica. Ya, entonces, vamos a entrar al Word. Para entrar al Word existen muchas formas, ¿no? Fíjense, yo voy a entrar al programa Word de muchas maneras. De muchas maneras. Bien. Una de las formas como se entra al Word es a través de su buscador. Aquí, a través del buscador. Yo escribo el nombre de la aplicación. En este caso es Word. Ingreso a la aplicación. Ya. Ahí está. La otra forma es entrar a través del botón de inicio. Y aquí también tenemos a la aplicación Word. Está por acá. Aquí en el botón inicio tenemos todos los programas que están instalados en la computadora. Aquí está el Outlook. Lo que estoy buscando es el Word. Y aquí está el Word. Bien. Esa es la segunda forma de entrar al Word. La tercera forma de entrar al Word es a través del CMD. Entro al CMD y simplemente aquí coloco el comando cal, que significa llamar. Le voy a colocar llamar WinWord. Entonces, esa instrucción me permite llamar al WinWord desde el CMD. Perdón. Cal creo que es Word. A ver, voy a salirme de acá. A ver, ¿cómo era la cosa? Creo que es Word. A ver. Microsoft Office 15. Así está denotada la carpetita esa. Y para entrar desde el CMD está complicadito. Tengo que ubicarlo al WinWord. A ver, quiero pillarlo al WinWord. Entonces lo que voy a hacer es buscarlo al archivo winword.exe y que me lo busque el Windows por mí. Que me lo busque el Windows por mí. Lo está buscando. Bien. Y al darle esa instrucción, lo está buscando en todo el disco duro. Pero va a demorar. Bien, esta forma es muy compleja. Va a demorar porque el disco duro es grande, grandísimo. Tengo harta información y va a tardar en encontrar ese archivito winword.exe.
Entonces lo cancelo. Voy a entrar nomás por el Windows acá. ¿Ya? La forma más fácil es acá. Escribimos el nombre de la aplicación. Lo tenemos ahí. Y listo, entramos a la aplicación Word. ¿Ya? Para entrar al CME está complicadito. Tendría que buscar la ruta del archivito winword.exe. Y recién ahí ejecutarlo con la instrucción CAL. Bien, vamos a entrar aquí a un nuevo documento en blanco. Y empezamos. Ya, en esta clase lo que les voy a enseñar va a ser a utilizar los iconos botones del menú inicio. De acá del menú inicio, fíjense que todos estos son sus componentes, son sus iconos botones. Entonces, este botoncito acá es el que permite alinear a la izquierda, al centro y a la derecha. Este lo lleva al centro y este lo lleva a la derecha. A la derecha, este de acá. Este de acá es para justificar párrafos, ya que lo vamos a usar ahorita. Bien, vamos a empezar con este de acá. Voy a mandarlo hacia la derecha. Vamos a elaborar una pequeña carta. Vamos a elaborar una pequeña carta para hacer uso de estos iconos. Entonces voy a redactar una carta. Santa Cruz, la fecha ahora es 20 de febrero del 2021. Muy bien, presiono Enter. Hago clic en el botoncito alineado hacia la izquierda. Estos botones tienen una particularidad que yo los puedo invocar con métodos abreviados. Fíjense que ahí dice control más Q para invocar a la izquierda. El del centro es control más T para centrar. Y el de la derecha es control más D. Y para justificar párrafo es control más J. Entonces yo puedo hacer eso, puedo utilizarlo de una manera. Fíjense, si yo presiono control T, se va al centro. Control D, se va a la derecha. Control Q, a la izquierda. Bien, vamos a hacer una carta. Señores, aquí voy a colocar Iptabol, referencia, solicitud de trabajo. Voy a hacer un ejemplito de esto, de trabajo. La solicitud que le envía la licenciada Emilia. La referencia fue solicitud de trabajo. Aquí empiezo en el primer párrafo, empiezo saludando a la persona, ¿no? En una carta de trabajo, siempre se empieza saludando, ¿no? Y deseándole lo mejor. Mediante la presente me dirijo a su persona, coma, primeramente para saludarla y desearle éxito en las funciones que desempeña. Muy bien. Pero fíjense que este primer párrafo no está justificado, entonces lo voy a justificar. Justificar quiere decir que este párrafo de acá se va a alinear con esta reglita de acá, con esta de aquí. Fíjense, se va a alinear con la sangría derecha. Yo hago clic en justificar y fíjense que la línea se alinea exactamente debajo de la sangría derecha. A eso se refiere justificar. En el segundo párrafo voy a colocar, y fíjense que la justificación se mantiene. Lo voy a desjustificar para que ustedes vean la diferencia. La segunda línea, por lo general aquí ya se solicita el trabajo. El motivo de esta carta, el motivo de la presente carta es para solicitarle muy encarecidamente el cargo de profesor virtual del curso de computación a nivel de técnico medio. Bien, punto seguido, soy un profesional con grado de máster, he terminado una maestría. Y, mira, aquí ya dice. Sí. El número. Bien, por favor, ese microfonito con grado de máster y me siento capaz de poder dictar este curso virtual. Muy bien,
Fíjense que en el segundo párrafo no está justificado, fíjense, no está justificado. Entonces voy a justificar este párrafo con la tecla Control J. Control J es lo mismo que hacer clic en este botón. Control J, y fíjense, se justificó y se alineó. En el tercer párrafo viene la despedida. Sin más que decir, me despido de su autoridad. Recuerden que esa persona que contrata o que publica el anuncio de trabajo, es una autoridad dentro de ese instituto. Me despido de su autoridad, esperando que mi solicitud sea aceptada. Muy bien, ahí está. En el tercer párrafo he sido breve. Y ahora en el medio voy a colocar mi nombre. Atentamente, control T, lo mando al medio, ingeniero Miguel Ángel Salvatierra Zurita. Y como soy profesional, tengo un registro nacional de ingeniero, más conocido como RNI, que es de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Mi registro es el 32639. Muy bien, este registro es como un carnet de identidad donde cualquier persona que me contrate puede verificar que yo estoy afiliado. Bien, a la Sociedad de Ingenieros. Bien, aquí lo dejo espacio y ya está. Puedo ver este trabajito, cómo va a quedar al momento de imprimir, presionando las teclas Control F2. Y fíjense, ahí aparece una previsualización de la hojita, cómo va a salir al momento de ser impreso. Entonces, así va a salir impreso. Puedo configurar el tamaño de la hoja de mi impresión. Puedo configurarla acá en diseño. No es en diseño, es en disposición. Aquí fíjense, en disposición, en tamaño. Ahí está, tamaño carta. La hoja carta tiene un tamaño de 21,59 de ancho por 27,94 centímetros de alto. Quiere decir que esta es la dimensión de la hoja carta. Y esta es la hoja de dimensión tamaño oficio, pero cuando es una solicitud se lo coloca en carta. Quiere decir que esta es carta. Y por lo general, en las cartas, en esta de acá, tiene que estar con una letra tamaño, para que se pueda distinguir, para que se pueda leer, tamaño 12. Entonces, ahí está. Y en esto de acá yo tengo que colocarle un espacio interlineal de 1,5, ya espacio entre líneas. Fíjense, ahí está espacio entre líneas. Y fíjense, ahora voy a presionar las teclas Control F2 para visualizar por pantalla cómo quedó mi carta solicitud de trabajo. Y quedó de esta manera listo para ser impreso. Y ahora... pero como en esta época están prohibidas la aglomeración de personas, la licenciada Emilia me dice, profe, colóquele su firma digital. Muy bien, yo mi firma digital la tengo guardada y les voy a mostrar cómo la hice. Entonces, voy a firmar digitalmente, la tengo aquí guardada. Aquí la tengo guardada, mi firma digital. A ver, un ratito, creo que está en descarga. Tengo una firma digital guardada. No, creo que está en Cosas Miguel. Firma digital. A ver, creo que está aquí. O creo que está en imágenes. Aquí está mi firma digital. Entonces voy a abrir esta firma digital haciendo clic derecho sobre ese archivo y lo edito. Fíjense que mi firma digital lo he hecho en Paint. Y en Paint me ha tomado tiempo de hacer la firma. Me ha tomado tiempo y lo he hecho con esta herramienta llamada lápiz. Fíjense, cuando ustedes firman un documento tiene que ser con color azul. Entonces voy a utilizar un grueso de línea de este tipo. Y voy a hacer una firma similar a esta, que es la verdadera que yo tengo. ¿Ya? Entonces, en mi anterior firma, en mi carnet, mi anterior firma tenía este aspecto. Más o menos así. Entonces yo firmo digitalmente. Y más o menos era así mi anterior firma. Bien,
La primera firma, no, la original no la puedo mostrar como lo he hecho, pero fíjense que la firma digital yo lo hago en Paint. Ahora selecciono esa firma digital. Ahí está. La voy a copiar mi firma digital, la voy a llevar a mi documento, a mi carta, a mi solicitud, y ahí lo voy a pegar con control B chica o simplemente clic en pegar. Espero un momento, está trayendo mi firma digital. Hago un clic acá en la pestañita, lo coloco delante del texto para que me permita desplazar. Pero fíjense que lo puso delante, entonces no me conviene delante, lo voy a poner detrás del texto. Detrás del texto, quiere decir que ahí está. Y quedó firmada. Listo, este documento ya está listo para ser impreso. ¿Sí? Ahí está mi firma digital, presiono la tecla control F2. Listo. Pero resulta que la licenciada me dice, pásemelo su solicitud. Es un archivo PDF para que allá lo imprimamos en el instituto. Muy bien, perfecto. Lo voy a guardar en un PDF. Me voy a previamente tengo que guardarlo. Aquí voy a colocar guardar. Y lo voy a guardar aquí en documento. Y ahí coloco el nombre de mi documento. Se llama solicitud. Es una solicitud de trabajo. Le voy a colocar Iptabol. Muy bien, es un documento en Word, lo guardo. Ya está con el nombre de solicitud de trabajo. Ahora, esta misma carta lo voy a guardar como un PDF. Me voy a archivo, le doy a guardar como, y lo llevo a documento, ahí. Y ahora, no lo voy a guardar como un documento en Word, lo voy a guardar como un PDF, que en realidad este es lo que piden las instituciones, las empresas, que solicitan las solicitudes virtuales. Entonces, lo guardo, espero un momento, está procesando mi carta en Word a PDF, y ahí está mi carta en PDF. Fíjense, ahí está la carta en PDF. Ya, esta carta ya está lista para ser impresa, y esta carta la puedo enviar a Iptabol. Fíjense, lo voy a hacer con ustedes. Lo voy a hacer con ustedes para poder enviar esta cartita en este caso, a Iptabol, al grupo 30 de enero. Fíjense, tengo que tener mi WhatsApp web abierto. Ya, ahí abierto. Me voy a mi lugar donde está guardado mi carta, que es documento. Y busco acá mi carta, mi solicitud de trabajo Iptabol. Aquí está mi PDF. Este es mi PDF. ¿Dónde está mi solicitud? Iptabol. Este es mi PDF. Siempre tiene ese logotipo de color rojo. Y aquí está el Word. Y aquí está el PDF. La diferencia entre estos dos es que el PDF es una imagen. ¿Ya? Entonces hago un clic sostenido. Y lo arrastro al Chrome. Y lo arrastro al grupo 30 de enero. Ya se adjuntó el documento. Fíjense que dice una página. Lo envío. Listo. Si este fuera el privado de la licenciada Emiliana, entonces que ya le habría llegado a ella. Ahí está mi solicitud de trabajo. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden visualizar. Y es el mismo que está aquí en pantalla. Pregunta. Hemos hecho uso de estos iconos botones. Izquierdo, centro, derecho y justificación. Y también de la firma digital. En los bancos también les piden que firmen digitalmente. Ellos tienen un lápiz óptico. Cuando ustedes aperturan la cuenta, también les piden que dibujen su firma y ellos lo digitalizan. De tal forma que cuando usted vuelva a firmar, haga una comparación de la firma con la firma digital que ellos tienen. ¿Se entendió? Lo que han entrado, por favor, no se olviden colocar la asistencia. No se olviden colocar la asistencia en la parte del chat. ¿Ya? En la parte del chat, por favor, coloquen su asistencia para que yo tenga un respaldo de que estuvieron presentes. Solamente coloquen presente nomás, porque ahí fíjense arribita, abajito de su nombre, dice Juan Andrés Chambi Bernabé, dijo presente. No es necesario colocarle Juan Andrés Chambi, porque ya los tengo identificados. Acá dice Ivana. Ah, entonces Ivana Calvo Herboso dice presente. Bien. Como en el caso de Ivana solamente tiene su nombre, está bien que especifique sus dos apellidos para que yo tenga registrado. Bien. ¿Preguntas, jóvenes?
¿Pregunta? No hay pregunta, ¿no? Quedó claro, ¿no? El uso de estos botones de acá. Ponerlo de color. Voy a cerrar esta carta con la tecla Control F4. Control F4, por si acaso. Por si acaso, aquí lo voy a escribir. La tecla Control. La tecla Control más la tecla F4 permite cerrar un documento. Permite cerrar un documento. Presiono Control F4. Me va a salir esta advertencia. ¿Desea guardar los cambios en esta carta? Sí, le ponen guardar. Cierra el documento. A ver, por favor, esa persona que está ahí, lo voy a silenciar. Bien. Bien. La tecla Control F4 permite cerrar el documento. Fíjese que al cerrar se desactivaron todas las herramientas. La tecla Control U permite abrir un nuevo documento en blanco. Perdón, Control N creo que, a ver. Control U, sí, es Control U. La tecla Control U, Control más la tecla U, permite abrir un nuevo documento en blanco. Quiere decir que este es un nuevo documento. Bien, ahora lo que voy a hacer es una carátula. Vamos a hacer aquí, ejemplificar una carátula. Miren acá, vamos a hacer para el instituto. Instituto de Computación. Instituto Iptabol significa Instituto. Instituto privado Iptabol. Muy bien. Instituto privado Iptabol. Requiero el logotipo del instituto. Entonces me voy aquí donde dice insertar. Me voy donde dice imágenes. Me voy donde dice imágenes en línea. Para poder utilizar esta opción imágenes en línea, usted tiene que tener internet en su computadora, porque esta opción trabaja con la web, ¿ya? Si no está conectado a internet en su computadora, entonces no podrá utilizar esta opción imágenes en línea. Hago clic ahí. Espero un momento. Está cargando las imágenes que tiene a disposición en este momento. Pero yo no voy a recurrir a ninguna de esas imágenes. Necesito el logotipo del instituto. Y ahora fíjense que aquí me aparece el buscador. Y estas son las imágenes que sale por defecto. Entonces acá voy a escribir logo de Iptabol. Y presiono enter. Y me va a aparecer el logotipo del instituto. Fíjense que ahí dice no encontramos ninguna imagen para esta búsqueda. Entonces, por el buscador del Word, no lo pillo, pero eso no me preocupa. Yo me voy al navegador, abro la pestañita acá, me voy al Google, al buscador. Ahí habilito aquí en imágenes. Aquí está en la web. Y aquí en el buscador coloco logo del Instituto Iptabol. Ahí está. Sale el autocomplementar y aparece ahí el logotipo del instituto. Elijo este de acá. Hago un clic. Ahí está el logo. Hago un clic derecho. Copio la imagen. Me voy al Word y aquí lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Espero un momento, ahí está mi logotipo. Fíjense que se movió la palabra Instituto Privado Iptabol. Hago un clic acá en esta pestañita. Me voy donde dice delante el texto para que permita mover esto. Entonces, aquí está mi logotipo. Lo voy a achicar un poco. Ahí está mi logotipo del instituto. Este instituto lo voy a agrandar. Por lo general yo le pongo cuando es una carátula con tamaño 18. El tipo de letra también le cambio, le suelo cambiar. Por lo general yo le pongo un tipo de letra que sea un poquito más agradable. Este de acá, me gusta harto. Y aquí colocamos
a ver, estudiante. Ah, no, primero, materia. Ah, pero esta de acá, materia, le voy a cambiar la letra, le voy a cambiar el tipo de letra, le voy a cambiar por este de acá, por Times New Roman. Materia. La materia es, por si acaso, en este caso estamos viendo el Microsoft Word. Microsoft Word. El profesor, en este caso soy yo, soy el ingeniero Miguel Ángel Salvatierra. El estudiante, vamos a suponer que sea el estudiante Erlan Añez, que lo estoy viendo aquí en la pantallita. Y voy a colocarle acá grupo. Winnet Arias está en la sala de espera, ya lo acepté. Grupo. Del 30 de enero. Ese es el grupo donde ustedes están registrados. Entre paréntesis, solamente son el grupo de los sábados. Bien, ahí está. Sábados. Sábado. Bien, ahora aquí voy a colocar control T, trabajo práctico. Trabajo práctico. Supongamos que sea el trabajo práctico número 5. Ya, y hay una persona aquí en la sala espera, ya lo acepté. El tema del trabajito práctico, el tema que les voy a dar para que ustedes hagan, realizar un documento en Word similar a lo que se hizo en la clase virtual. En la clase virtual. Muy bien. Ahora esto lo voy a formatear, esto de acá. Lo voy a formatear. Le voy a colocar un tipo de letra. En este caso, perdón, el mismo tipo de letra, pero con cursiva. Ahí está. Bien. Ahora se me ocurre colocarle acá un dibujito. Me voy a insertar, me voy a imágenes, imágenes en línea. Voy a buscar acá una imagen por la web. A ver, voy a buscar. Voy a colocar, a ver, instituto. Vamos a ver si pilla imágenes de instituto. Ahí está, tenemos imágenes de instituto. Pero voy a ver si lo pilla Alitabol. Voy a ver si lo encuentra el Word. El buscador del Word, a ver si lo pilla ahí el tabul. No lo encontró. En el Word no lo encontró. Pero voy a colocar acá un nombrecito. A ver, libro. Quiero imágenes de libro. Ahí está, imágenes de libro. Una imagen de un computador. Computador. Ahí está. A ver, este de acá. Este me gusta. O este de acá. Hago clic, inserto esa imagen. Fíjense que la inserté desde el buscador del Microsoft Word, lo inserté. Y ahí está, dice que esta imagen tiene un derecho de autor desconocido. Esto lo voy a borrar. No me interesa quién es el autor, me interesa la imagen. Ahí están, fíjense. Presiono la tecla Control F2 para ver cómo quedó mi carátula. Ahí está. Ahora, necesito colocarle un borde. Necesito colocarle un borde a esto. Fíjense, un contorno al documento. Entonces me voy donde dice diseño. Me voy donde dice diseño. Y fíjense que aquí en diseño aparece un icono llamado borde de página. Le doy un clic acá. Y aquí en la opción arte dice ninguno. Fíjense, en arte ninguno. Le voy a colocar un diseño del borde y el que yo utilizo cuando hago carátula está aquí abajo. Este es el que yo utilizo, este de acá. Y fíjense que el ancho del arte es de 10 puntos. Lo voy a colocar al máximo. Y su máximo del ancho es de 31. Y lo voy a aplicar solamente a la primera hoja, a la primera. Lo acepto y fíjense que quedó ahí mi borde de mi hoja. Presiono Control F2. Control F2. Espero un momento.
Y fíjense que ahí está mi carátula. Ah, me faltó la palabra Santa Cruz Bolivia. Como estoy en Santa Cruz, entonces en toda carátula siempre hay que colocar en esta parte de acá, en el medio, el lugar de procedencia. En este caso, Santa Cruz. Si ustedes son de Sucre, se colocarán Sucre. Santa Cruz, 20 de febrero del 2021. Muy bien, ya está mi carátula. Ahora voy a colocar en la segunda hoja. Esta es una carátula. En la segunda hoja voy a hacer un horario. Ya, voy a hacer un horario. Entonces aquí voy a colocar en el medio, sin cursiva. No voy a utilizar la cursiva, pero sí voy a utilizar la negrita. Horario. Horario. Muy bien. Y voy a armar un horario delante de ustedes. Me voy a insertar. Me voy a la opción tabla. Este icono me permite armar horario. Fíjense que mi tabla, ahí está mi tabla y esa tabla es 1x1. Esta tabla es 2x1. Esta tabla es 3x1. Esta otra tabla es 3x2. Y voy a empezar por ahí. Voy a hacer una tabla de 3x2. Y la voy a ir modificando de acuerdo a mi necesidad. En un horario, aparecen las horas, y aparecen los días de la semana. Aquí lunes, y aquí martes. Muy bien. Y voy a ajustar mi tabla al tamaño que yo requiero. Hago un clic sostenido en esa línea de división y ajusto el tamaño. Ahí ajusto el tamaño. Lo mismo en martes, pero me falta miércoles, jueves y viernes y sábado. Entonces hago un clic derecho en martes o acá abajo, en cualquier lado, ya sea arriba o abajo, pero dentro de la tabla, clic derecho y me voy donde dice insertar. Y voy a insertar una columna a la derecha de la que estoy en este momento. Y fíjense, se insertó una columna. Y ahí la voy a modificar esta. Y ahí colocaré miércoles. Necesito insertar otra nueva columna en el lado derecho. Hago clic derecho, insertar columna a la derecha. Y ahí está, se insertó y este es para jueves. Me falta el del viernes. Clic derecho, insertar columna en el lado derecho. Ahí está. Ahora escribo acá jueves y en el otro viernes. Bien, supongamos que hice esto, sábado, y me falta viernes, pero viernes está entre jueves y sábado. No quiero borrar esto. Hago clic derecho, inserto. Como estoy en sábado, voy a insertar una columna, pero en el lado izquierdo, ya no en la derecha. ¿Para qué? Para que se meta en medio de jueves y sábado, porque no quiero borrar el contenido de esto. Viernes. Muy bien. Fíjense que se ajustó, no se preocupen, se arregla, esto lo voy a mover un poquito más hacia acá. Y voy a ir ajustando un poco. Lo voy a ajustar un poco. Ahí está. Lo voy a ajustar. Hago clic sostenido para ajustar el ancho de cada columna. Muy bien, ahí está. Entonces ya tengo mi horario de lunes a sábado. Como es un horario de un colegio, un colegio tiene 6 periodos. Bueno, en el colegio donde yo trabajo tengo 6 periodos. Este es el primer periodo. Necesito los otros 5 que están debajo. Hago clic derecho. Voy a insertar, pero esta vez ya no va a ser columnas, van a ser filas. Y las filas que voy a insertar van a estar debajo. Ahí está. Primer periodo, segundo periodo. El primer periodo de mi colegio empieza a las 7:30. Y el segundo periodo de mi colegio empieza a la... Perdón, no es a las 7:30. Me estoy equivocando acá. El primer periodo de mi colegio empieza a las 8:00 y termina a las 9:40. Bien, después de estos dos primeros periodos, hay un recreo. Entonces, hago clic derecho en cualquier lado de la segunda fila, en cualquiera. Clic derecho,
voy a insertar columna, perdón, filas debajo. Ahí está, en este sector. El recreo empieza a las 9:40 y termina a la, aquí voy a colocar, empieza a las 9:40 y termina a las 10:00. Ahí está, ese es mi recreo, el recreo escolar. Voy a ajustar el tamaño, miren, voy a ajustar el tamaño. Ahí está, lo ajusté. Y todo esto es mi recreo. Selecciono toda esta fila, fíjense, desde acá, no desde acá, desde aquí, hago clic sostenido. Selecciono toda esta fila, hago clic derecho y voy a combinar esas celdas. Quiere decir que las voy a unificar como si fuese una sola celda. Ahí está, una sola celda. Y ahí voy a escribir la palabra recreo, porque este es el recreo, es el receso. Ahora necesito la otra fila para el tercer periodo. Clic derecho, insertar filas debajo. Otra vez, clic derecho, insertar filas debajo. Bien, otra vez, clic derecho, insertar filas debajo. Ya está, este es primer periodo, segundo periodo, recreo, tercer periodo, cuarto periodo. El tercer periodo empieza a las 10:00 y termina a las 10:00 y termina a las... A ver, 10:00 y termina a las 11:10. 11:10. A ver, son 9:10. 8, primer periodo de 8 a 9:10. Primer periodo de 8 a 9:10. Segundo periodo es de 9:10 a 10:40. Viene el recreo, 9:40:10. Después viene el tercer periodo de 10 a 11:10. Y aquí se ve justo, no me preocupo por eso, me voy aquí, lo acomodo. El cuarto periodo, 11:10 hasta las 12:10, clavadito. 12:10, y ahí viene, por si acaso, acá hay un pequeño receso, que también en el colegio lo llaman recreo. Aquí le voy a colocar 12:10, y hay un pequeño receso de 10 minutos, 12:20. Y también aquí está recreo. Pero fíjense que aquí está unificado, no quiero que esté unificado, entonces voy a hacer clic derecho y voy a dividir la celda. Fíjense, al dividir la celda, lo voy a colocar aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 columnas, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Acepto y ahí está dividida la celda. Aquí también lo voy a dividir, clic derecho. Dividir celda. Y está por defecto el 2. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas. 3, 4, 5, 6. Acepto y quedó dividida. Ahora, y viene el último periodo. Primero periodo, segundo periodo, recreo, tercer periodo, cuarto periodo y el último. Viene aquí el último. Clic derecho. Clic derecho y aquí me voy a insertar y filas debajo. Y esto también lo voy a dividir. Dividir celda a 6 columnas. Bien, acepto. Listo. Y el último periodo de mi colegio es de 12:20 hasta las 13:20. Y de ahí se van a su casa los estudiantes. Bueno, esto es virtual, la clase virtual. Ahora voy a rellenarlo. Entonces, el primer y segundo periodo, los lunes, yo paso clase con sexto de primaria. Aquí anoto, pero necesito unificar porque estos dos periodos los utilizo yo. Hago clic sostenido, selecciono esos dos. Hago clic derecho, combino la celda. Quiere decir que los voy a unificar. Y ahí voy a colocar sexto de primaria. Sexto de primaria. Pero este es el paralelo A. Bien, paralelo A.
Pero fíjense que está todo con tamaño 18. Y mi horario no tiene que estar todo con tamaño 18. Entonces lo voy a bajar del tamaño. Le voy a poner tamaño 14 para todo. 14 está bien. Ahí está, sexto de primaria. Y este sexto de primaria yo lo identifico con color. Lo voy a identificar con color. Lo voy a bajar un poquito el tamaño este porque está muy grande. Ahí está. Le voy a aumentar un poquito el espacio acá. Este lo voy a reducir un poco. Ahí está. Este le voy a aumentar un poquito. Ahí está, sexto de primaria. Pero fíjense que este no está en el centro, no está alineado al centro. Hago clic derecho en esa, en esta, en realidad lo he combinado estas dos. Hago clic derecho, me voy donde dice propiedades de tabla. En propiedades de tabla me voy donde dice celda. Y por lo general sale arriba. Fíjense que todo lo que yo escribo aparecerá arriba. Pero yo quiero que vaya al centro. Entonces, tiqueo ahí en el centro, lo acepto. Y se colocó en el medio de las dos filas combinadas. Ahora lo voy a pintar con determinado color para poder identificar que ese es mi curso sexto de primaria. Y sexto de primaria, yo paso clases también los días miércoles en el segundo, en el tercer y cuarto periodo. Paso clases acá. Selecciono estos dos y estos dos de acá. Los voy a combinar, clic derecho, combino celda, están combinados. Ahora selecciono esto de acá, sexto de primaria, lo voy a, aquí la comilla se me desapareció. Selecciono estos dos, lo voy a copiar, me voy acá y ahí lo voy a pegar. Y fíjense que apareció el formato central, está en el centro, ¿ya? Y necesito ajustar el tamaño de este porque está muy grande. Fíjense que acá está, se movió, lo acomodo. Fíjense que si ustedes lo ven desalineado, lo pueden acomodar. Lo pueden acomodar por acá o lo pueden acomodar por aquí arriba. Es lo mismo. Fíjense acá, está desacomodado. Miren, está desacomodado Marte. Yo lo tengo que ajustar desde aquí. ¿Sí? Aquí también está desajustado, también lo puedo acomodar. Ahí está. Bien, sexto de primaria y este está con color amarillo. Y no está en el centro. Me estoy dando cuenta que no está en el centro. Fíjense, no está en el centro. Clic derecho, propiedades de tabla, centro, acepto. Y está en el medio. Y el sexto de primaria yo tengo clase los días viernes aquí en la primera hora. Hago el mismo procedimiento. Hago clic derecho, combino la celda, selecciono esto, lo copio, hago clic acá, lo pego, le pinto el color. Esto está con tamaño 14, todo lo voy a poner con 12 ya, porque está muy grande la letra, tamaño 12. Aquí especifico el tamaño y le pongo 12 para todo. Bien, y aquí como está muy grande también esta columna de acá, voy a ajustar su tamaño. Lo voy a ajustar para que mi tabla sea más pequeña. Aquí está sexto de primaria, esto lo voy a aumentar. Bien, en mi colegio los días sábados no tengo clases, entonces este sábado lo voy a eliminar, fíjense, pero antes de eliminar el sábado, aquí voy a seleccionar esto de acá, hasta ahí. Hago clic derecho, elimino celda. Elimino toda la columna, elimino sábado. Y fíjense, quedó eliminado sábado, pero fíjense que acá también, como estaba combinado acá, desapareció recreo. No me hago problema. Lo deshago esto un ratito. Voy a dividir este de acá. Voy a dividir. Y le voy a colocar para dos columnas. De tal forma que esta columna de acá sea esta. Y aquí también, clic derecho, voy a dividir a dos columnas. Y lo voy a traer acá para poder eliminar la columna del sábado. Entonces, esta columna lo voy a eliminar. Clic derecho, elimino la columna.
Listo, quedó eliminado, quedé solamente con viernes. Lo mismo hago para el día, lo mismo voy a hacer para el día, ya está, lunes, miércoles, viernes. Paso clases con esos tres, con ese curso los tres días. Primera y secundaria, paso clases acá. Hago lo mismo, selecciono, combino. Para no estar escribiendo esto de acá, copio esto, lo pego acá, y aquí modifico esto, lo modifico, segundo, y en vez de primaria es secundaria, segundo es secundaria, y segundo es secundaria solamente tiene un curso, no están divididos, solamente hay un segundo de secundaria, no hay paralelo. Y este segundo de secundaria lo voy a pintar de otro color, celeste. Lo voy a traer al medio todo. Clic derecho, propiedades de la tabla. Al centro, acepto. Y está en el centro. Este curso paso clases el último periodo del día jueves, aquí. Selecciono estos dos. Lo voy a copiar. Lo voy a llevar al jueves. Lo voy a pegar. Ahí tengo segundo de secundaria. Y fíjense que acá esta hora no está en el centro. Hago clic derecho, propiedades de la tabla, lo coloco en el centro, acepto, y fíjense que mi hora está justamente en el centro. Quiere decir que aquí está segunda y secundaria, lo voy a pintar. Y con este curso tengo también clases los días miércoles, la primera hora. Selecciono estos dos, hago clic derecho, combino la celda, selecciono esto, lo copio, hago clic, lo pego, lo mismo, lo sitúo en el centro, clic derecho, propiedades de la tabla, centro, y lo voy a pintar con el mismo color. Bien, ya tengo dos cursos. De esa manera se arma un horario. ¿Preguntas, por favor? ¿Se entendió lo que hice? Y aquí, por lo general, los días yo le coloco un colorcito para poder identificarlo. Ahí está. Un color intenso. Las horas también le coloco un determinado color. Por lo general le pongo el mismo color. Y ahí está mi horario, pero este horario no está completo. ¿Se entendió lo que hice? A este horario yo le puedo colocar también, una foto. Le puedo colocar un color a la página también, si es que yo quisiera. Quiero ver cómo quedó mi horario. Presiono Control F2. Mi horario quedó así. Va a salir arriba. Quiero que salga al medio. Perfecto, no me hago problema. Esto de acá, fíjense. Para eso está esta reglita que está a mi lado izquierdo. Esta reglita de acá permite mover el margen y lo voy a mover acá. Pero estoy moviendo la palabra Santa Cruz. Yo lo que quiero mover es horario nomás. Ahí está, horario. Y este Santa Cruz es de arriba. Lo voy a dejar este arriba. Esto tiene que estar abajo. Ahí está. Ahora, quiero que vaya al medio esto. Fíjense, Control F2. Control F2. Está ahí. Quiero que vaya al medio. Este horario quiero que vaya exactamente al medio. Para esto está este icono de acá, este botoncito. Hago un clic sostenido y lo acomodo al medio. Y ahí está el horario escolar. Y así ustedes pueden armar un horario con la opción tablas. Pregunta, acá también puedo utilizar esta formita, puedo utilizar una forma, puedo colocar acá una forma de un pergamino, aquí puedo colocar un pergamino, fíjense que esta forma, yo también puedo personalizar un determinado color, le puedo colocar este color de acá, puedo escribir algo adentro, hago clic derecho, le doy donde dice modificar texto, o agregar texto, y ahí me aparece ya para poder escribir. Entonces acá escribo
el bienvenidos al Colegio Henry Prince. Turno mañana y tarde. Entonces yo acá coloco turno mañana y tarde. Y aquí también dentro de la forma puedo hacer modificación del texto. Puedo colocarle negrita, cursiva, puedo aumentar el tamaño, puedo cambiar el tipo de letra y queda de esa manera mi forma. ¿Sí? Una forma personalizada. También puedo tener forma de otro tipo. Puedo tener también una forma de llamada. Por ejemplo, acá. Esta formita acá no se puede mover. Tengo que llevarla delante del texto para poderla mover. Aquí voy a colocar la imagen de Erlan Áñez. Ahí está. Lo capturé. Lo capturé a Erlan. Fíjense lo que voy a hacer con Erla. Miren, voy a agarrar acá. Esto no lo voy a guardar porque es mi firma digital. Aquí lo tengo a Erla. Lo voy a agarrar a Erla acá. Solamente su fotito. Ahí está. Lo voy a cortar a Erla. Lo voy a llevar al Word. Lo voy a traer acá con pegar o control B chica. Ahí está Erla. Recuerden que este icono permite mover, permite llevarlo adelante el texto para que yo pueda desplazar esto. Ahora aquí le voy a colocar una forma a Erlan, como que él estuviera hablando. Y esta forma es una llamada. Aquí está, una llamada. Ahí está mi llamada. Voy a apuntar a su boca. Y aquí no me permite editar, pero tengo que hacer clic derecho. Editar texto. Ahí está. Entonces acá voy a colocar hola a todos. Quiere decir que él en este momento también está diciendo hola a todos. Lo he colocado en mi horario. Y puedo personalizar también el color. Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió lo que hice? Muy bien. A Erlan, fíjense, a Erlan Áñez. Puedo modificar en sus herramientas de imagen. Es interesante aquí el Word porque tiene una gama, una infinidad de opciones que yo puedo hacer sobre esta imagen. En realidad esta es una imagen. En el borde de imagen yo le puedo colocar con un determinado contorno. Contorno negro. Pero también le puedo personalizar su grosor. Puedo colocar un grosor más grueso. Si no me gusta el negro, puedo cambiar el color del contorno. En este caso al color, creo que este es lila. Ya, también puedo hacer esto a la imagen. Aquí puedo, en este de acá, me muestra formato. Fíjense, ahí está. Ahí lo tengo a Erla, como dentro de un círculo. Puedo hacer muchas cosas con esa foto. ¿Sí? Y, bueno, esa sería la primera parte. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quisieran que repita? Hijo, por favor, encéndeme la luz. ¿Algo que quisiesen que repita de nuevo? ¿Alguna pregunta? Quedó todo claro, profe. Ya, no quieren que repita nada. Ya, bien. Fíjense que en la segunda página está con color blanco. Pero no me gusta este blanco. Le voy a cambiar el color. Me voy a diseño. Me voy a color de página. Y en color de página le puedo poner este colorcito a mi página. Fíjense. Presiono la tecla control F2. Y fíjense que el horario tiene que cambiar. Tiene que cambiar también. Tiene que cambiar ese color. Fíjense que está con ese color de página. No se distingue bien ahí en la impresión. Le voy a colocar, a ver, este colorcito. No, muy feo ese color. Este colorcito. Si su impresora es a color, lo va a sacar todo a color. Si su impresora es blanco y negro, esto verde va a salir medio oscuro.
Ya, si no quieren color de página, no se preocupen, le ponen sin color. Bien, ese es para colocar color de página. Recuerden que si ustedes colocan color, su impresora va a empezar a imprimir a colores y por lo general gastar tinta, ¿no? También pueden colocar como marca de agua. Una marca de agua, miren, yo puedo colocarlo a Irland como si fuese una marca de agua. Miren, aquí lo voy a colocar. Voy a hacerlo a Irland como si fuese una foto como marca de agua. Y lo voy a colocar aquí en este coso. Ahí está. A Erla lo voy a mandar como marca agua. Un ratito, voy a agarrarlo acá. Lo voy a cortar a Erla. Fíjense. Lo voy a cortar a Erla. Lo voy a traer acá. Fíjense que he hecho doble clic aquí arribita para poder entrar al encabezado. Ahí lo voy a pegar. Lo voy a traer aquí a Erla. Estoy jugando con Erla. Y fíjense que lo estoy poniendo como una marca agua. Aquí en este lado. Aquí, digamos, ahí. Me salgo de acá, un poquito más arribita. Fíjense, ahí Erland quedó como marca de agua. ¿Sí? Como una marca de agua. Quiere decir que quedó mi horario y quedó ahí detrás de la tabla. A eso se refiere marca de agua. Quiere decir que queda atrás. Es como los membretes que utilizan los políticos, ¿no? La sigla del MAS, digamos, ¿no? Está su identificación de cualquier partido político, está detrás de lo que escribe. Entonces, eso se refiere a marca agua. ¿Sí? Bien. ¿Dónde entra para poner marca de agua? Disculpe. Ah, ya, ya. Fíjense que aquí arribita, en la parte superior de la hojita, aquí donde inicia, hago doble clic. Y aparece el encabezado. Y ahí lo encuentro a él, porque ahí lo metí yo a él. Ahí lo metí. Fíjense, está dentro del encabezado. Y ahí lo puedo mover y lo puedo situar donde yo quiero. Si yo presiono escape, Erland quedó detrás de mi tabla. Detrás de mi tabla. Presiono escape, Erland quedó detrás. Y no lo puedo mover, fíjense, ya no lo puedo mover. Quedó como marca de agua. ¿Sí? Como los billetes, ¿no? Tienen su marquita de agua. Bien, para disculpar a Erland que lo haya tomado como ejemplo. Bien. Ya, ahora vamos a utilizar las ecuaciones. Las ecuaciones, como soy profesor de matemática, por lo general trabajo con fórmulas matemáticas. Miren acá, voy a armar una ecuación. Voy a armar una ecuación. Les voy a mostrar un trabajito que he hecho para mi colegio. Les voy a mostrar un trabajito acá. Banco de preguntas de primera y secundaria. A ver, creo que es este de acá. Yo trabajo con ecuaciones. Cuando me dice el director, por favor, profesor, hágame el banco de preguntas para el rally matemática. Y como yo le entiendo bien en las ecuaciones, entonces lo hago. Y los otros profesores de matemática que son del turno de la mañana, agarran y me preguntan, ¿no? ¿Cómo lo hice esto? Fíjense, ahí está, este es un trabajo matemático de un banco de preguntas que hice para el rally matemática en mi colegio. Bien, algo similar voy a hacer con ustedes, ya, algo similar voy a hacer con ustedes. Bien, voy a cerrar este trabajito, control F4. Guardar el documento, si ustedes lo quieren guardar, lo graban, si no lo quiero guardar, no lo guardo. En este caso es un ejemplo, no lo voy a guardar. Bien, solamente era para poder explicar. Control U. Abro un nuevo documento. Ahí está. Ahí voy a hacer un trabajo matemático. Entonces voy a suponer que estoy haciendo un trabajo para mi colegio o para la universidad. Fíjense que acá les voy a mostrar un trabajito. Un ratito. Les voy a mostrar aquí el banco de preguntas de la Facultad de Ciencia de la Computación y Telecomunicaciones y Redes de la Gabriel. Este banco de preguntas también, parte de este banco fui yo el responsable, porque somos varios ingenieros que elaboramos, que formulamos el banco de preguntas, varios ingenieros que son de diferentes facultades, yo pertenezco a Ciencia de la Computación, soy ingeniero de sistema, formulamos el banco de preguntas y hacemos este tipo de banco. Miren, fíjense, ahí está. Vamos a hacer este, miren, esto con ustedes. PAPTSA, Banco de Preguntas de Matemática.
y voy a colocar la primera pregunta. Fíjense, esta es la primera pregunta. Voy a colocar esta pregunta y su respectiva respuesta. Bien, entonces empezamos. Aquí voy a colocar control N, banco de pregunta del PSA 2021. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar primera pregunta. Primera pregunta. Y en la primera pregunta me dice, después de simplificar la expresión, anoto eso. Por si acaso ese número 1 es una viñeta, automáticamente se crea la viñeta. Pero esta viñeta la quiero colocar aquí. Hago clic aquí, en sangría francesa. Ah, no, no, no en sangría francesa, aquí abajito. En sangría izquierda, lo muevo ahí. Exactamente ahí. Y esto también tengo que moverlo exactamente debajo de mi viñeta para que no haya diferencia. Ahí está. Esto de acá lo voy a mover un poquito. Ahí está. Primera pregunta. Dice, después de simplificar la expresión. Después de simplificar la expresión. La expresión dice C igual. Y la expresión la voy a colocar acá. La pregunta número 2 la voy a dejar para abajo. La expresión dice C igual. Pero como es una expresión matemática, necesita utilizar, el Word tiene un editor de ecuación. Fíjense, acá está insertar. Y aquí ustedes están viendo donde dice ecuación. Fíjese, Pedro, ahí dice ecuación. Agarro y cuando habilito ecuación, por lo general este se va al centro. Lo voy a mandar a la izquierda. Entonces, para mandarlo a la izquierda, lo mando con este de acá. Ahí está. Y ahora anoto mi ecuación. C va a ser igual. La ecuación dice, en el banco dice 5 raíz cuadrada de 700. Entonces, anoto eso. Me voy aquí donde dice herramienta de ecuación. Anoto 5 raíz cuadrada y fíjense que aquí está la raíz cuadrada. Aquí están todas las raíces que tiene el Word. Aquí está raíz cuadrada, raíz enésima, raíz cuadrada, raíz cúbica. Agarro este de acá, raíz cuadrada. ¿De cuánto decía ahí? De 700. 700. Presiono la tecla derecha para salirme en la raíz, porque si no presiono la tecla derecha, siguen en la raíz. Siguen en la raíz. Entonces presiono la tecla derecha y ahí viene después de menos 4 raíz cuadrada de 343. Menos 4 raíz cuadrada de 700, de 343. No tengo que equivocarme porque estos bancos de preguntas fueron formulados por varios ingenieros y la única función que yo tengo es transcribirlo, ¿no? En los bancos de preguntas de la Gabriel, por lo general se repiten o hacen combinaciones de otros bancos de preguntas. El de 2021 es una combinación de 2020, 2019, 2018 y hay una pequeña variación, ¿no? Aparecen algunos ejercicios nuevos, algunos, pero por lo general la mayoría son repetidos. ¿Qué más dice? Menos 3 raíz cuadrada de 112. Menos 3 raíz cuadrada de 112. Raíz cuadrada de 112. Menos 21. Menos 21. Y ahora ahí dice, la raíz cuadrada de 7 elevado a la menos 1. Ya, perfecto. Raíz cuadrada de 7, pero está elevado a un exponente negativo, al menos 1. Y quiere decir que ese 7, vamos a utilizar el botón índice, Y fíjense acá, está base exponente. Hago clic en este icono. Coloco la base, que es 7, elevado al exponente, que es negativo. Ahí está. Y eso fue todo la pregunta. Ahí entonces, allá afuera, anoto coma. El valor de C es... Es dos puntos aparte y ahora anoto sus posibles respuestas. Entonces las posibles respuestas está también con viñeta A, B, C, D, E. Muy bien, anoto A,
A puntito. Muy bien, ahí está. Se formó una viñeta. La primera respuesta dice 5 raíz cuadrada de 7. Perfecto. Inserto una nueva ecuación y anoto la primera respuesta. 5 raíz cuadrada de 7. Bien, ahí está la primera respuesta. Presiono Enter, se genera la segunda viñeta. 6 raíz cuadrada de 7, 7 raíz cuadrada de 7, 8 raíz cuadrada de 7. Bien, entonces voy a copiar esto de acá. Lo voy a copiar. Lo voy a traer acá. Lo voy a pegar. Y simplemente acá le voy a cambiar por 6. Porque la respuesta es la misma. Y lo voy a pegar de nuevo. Y aquí le anoto 7. Y lo voy a pegar de nuevo. Y aquí anoto 8. Y en el inciso E dice ninguno de los anteriores. Perfecto, ya la tengo la primera pregunta. Fíjense, ya está la primera pregunta. Ahora voy a hacer esta de acá, el número 6. Miren, el número 6 está más complicadita. Complicadito. El número 6 lo voy a hacer como número 2. Aquí lo voy a hacer. El número 6 lo voy a hacer como número 2. Número 6. Un ratito. Presione sin querer la tecla Windows. Sin querer presione la tecla Windows. Ya. El número 6 dice, después de simplificar la expresión. Después de simplificar la expresión. La expresión. Dos puntos aparte. Y el número 3 lo voy a hacer aparte. Después de simplificar la expresión. Y la expresión me dice A igual. Es una ecuación. Es una ecuación. Entonces inserto una ecuación. Esta ecuación siempre se va a ir al medio. Lo tienen que traer a la izquierda. Izquierda. Ahí empieza a escribir. A igual. Corchete. Entonces el corchete está acá. Fíjense. Herramientas de ecuación. Corchete. Voy y ubico a mi corchete. Ahí está mi corchete. Bien, ahí está. Ya abrió mi corchete. No se preocupen por el tamañito, que él solito se va a ajustar cuando yo empiece a escribir la ecuación. Ahí adentro dice raíz de la raíz de 5, raíz quinta de 3. Entonces, como es una raíz, voy a anotar acá raíz, pero es raíz enésima. Fíjense, raíz con índice. Quiere decir que en el índice de esta raíz, en el índice de esta raíz, escucha, en el índice de esta raíz, en el índice de esa raíz, hay una raíz. Hay una raíz que tiene raíz quinta. Entonces, en ese índice le voy a colocar otra vez raíz con índice. Ahí entonces anotaré raíz quinta de ¿cuánto era? Me olvidé. Raíz quinta de 3. Y me voy con la tecla derecha adentro de la raíz. Y adentro de la raíz dice 9 elevado a la raíz quinta de 9. Entonces ese es un exponente. Me voy a índice, base exponente. En la base es un número que es 9. Y en el exponente es una raíz con índice. Entonces me voy a raíz con índice. Y ahí está 9 elevado a la raíz. Tecla derecha, me subo hacia arribita de la raíz. Al índice, y ahí anoto la raíz quinta, de 9. Muy bien, ahí está, ya lo tengo, pero fíjense que esto está elevado a una, a un exponente fraccionario. Entonces, no me preocupo, selecciono estos dos, fíjense, selecciono porque este va a ser la base, me voy al índice, me voy a exponente, base exponente, fíjense que quedó como base y ahora voy a anotar el exponente, pero mi exponente es una fracción. Entonces me voy aquí a la tecla fracción, al icono fracción, hago un clic aquí donde está fracción, espero un momento, en el numerador dice 1, en el numerador dice 1 y en el denominador dice 2 por 2. Y aquí está el por. 2 por. Raíz quinta de 3. Entonces,
raíz quinta de 3. Ahí mismo anoto la raíz con índice. Raíz quinta. Tengo que apuntar bien al índice de la raíz. Al índice de la raíz. Entonces me voy con mi teclita. Ahí está. Raíz quinta de 3. Bien. Y ahí está. Terminé. Y acá coloco coma. El valor de A es... De A es dos puntos aparte. Los colegas me dicen, profe, pero esto se ve muy chiquitito. Ya no hay problema. Selecciono todo esto y le aumento el tamaño. Le aumento el tamaño de tal forma que se pueda ver, pues. Ese es el objetivo, para poder cambiar el tamañito. Entonces, enter, enter, y ahora anoto la respuesta. La primera respuesta dice 0, la segunda respuesta dice 2. Ya, perfecto. Entonces, mi primera respuesta, inciso A, dice 0. Inciso A dice 0, que he hecho. Inciso B dice 2. Inciso C dice 5, 3, 5. Inciso C dice 3. Inciso E dice ninguno de los anteriores. Bien, pregunta número 2, terminada. ¿Se entendió? Pregunta. Ah, pero esto de acá, por si acaso, esto de acá, un poquito más acá, un poquito más ahí. Aquí me sale esta línea de color azul, quiere decir que hay un error gramatical, quiere decir que hay doble espacio. Esa línea azul quiere decir error gramatical, no tiene que haber dos espacios después de la coma. ¿Pregunta hasta ahí, joven? Ah, me olvidé grabar el chat, me olvidé grabar la asistencia, la voy a grabar. Ya todos han puesto presente, ¿no? Bien, voy a guardar. Listo, está guardado mi asistencia. Por favor, los que faltan, coloquen presente para volver a guardar. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Se entendió cómo hacer una expresión matemática? ¿Le entendió, Pedro? Perfecto. A ver, vamos al banco de preguntas. Vamos al banco de preguntas. Quiero uno con logaritmo. Quiero uno más feo. Más feo. A ver, uno con... Este. Este 195. Raíz cúbica de la raíz cuadrada de 4x menos 9 igual a la raíz cuadrada de la raíz cúbica de esto de acá. Bien. Dobles raíces. Bien, anoto acá. Pregunta número 3. Dice en la ecuación, y anoto ahí la ecuación, inserto mi ecuación. Y fíjense que ahí está mi ecuación, ahí está la raíz cúbica, anoto mi raíz cúbica, raíz con índice, la raíz cúbica. Dentro de la raíz cúbica hay una raíz cuadrada. Entonces, ahí anoto mi raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De 4x menos 9. 4x menos 9. Presiono la tecla derecha para salirme de la primera raíz. Presiono la tecla derecha para salirme de la raíz cúbica. Y ahora presiono el signo igual. Igual a la raíz cuadrada de la raíz cúbica. Entonces, raíz cuadrada de la raíz cúbica, tengo que estar aquí adentro, de la raíz con índice, la raíz cúbica de cuánto era? Un ratito, de la raíz cúbica de 5x menos 16, de 5x menos 16. Muy bien, a 5x menos 16, por si acaso me he equivocado. Esto, hacer esto en la universidad me ocasionaría un tremendo problema. 5x menos 16. Bien, coma, su valor numérico, salgo de la ecuación, coma, su valor numérico es...
su valor numérico es, su valor numérico de X más 6 es, su valor numérico de X más 6, pero ese X más 6 es una ecuación. Inserto ecuación. X más 6 es, coma, es, dos puntos aparte. Bien, voy a dejar un espacio para una última pregunta que va a ser la más complicada de todo. La primera respuesta es 12, 13, 16, 18. Entonces, la primera respuesta es 12, la segunda es 13, la tercera es 16, la cuarta es 18 y la última es ninguna de los anteriores. Bien, ahí está. Y ahora voy a dejar hacer esto. Bien. Ya está la pregunta número 3, fíjense. Y si lo veo muy chiquitito, no me hago problema. Selecciono toda esa ecuación y puedo aumentar el tamaño. Aquí también selecciono toda esta ecuación y puedo aumentar su tamaño. No me hago problema. Bien, la cuestión es que la ecuación esté bien escrita. Cuarta pregunta. A ver, voy a hacer una más complicada. Que tenga... que tenga sistemas de ecuación. A ver, voy a ver uno. Que tenga sistema de ecuación. A ver, elija uno, Pedro. El 218, 222. Muy bien. Sistemas de ecuación. Ejercicio número 4. Dice, después de resolver el sistema de ecuación, el sistema de ecuaciones está acá y es, para mí es una ecuación. Es una ecuación. Entonces, inserto nuevamente la ecuación. Ahí está. Siempre la ecuación se va a ir al medio. Hemos dicho que tenemos que llevarlo a la izquierda. Siempre tenemos que llevarlo a la izquierda. Bien, ahí está mi ecuación. Ahora me voy acá a sus herramientas. Ahora me voy donde están los corchetes. Y me voy a la parte final del corchete. Me voy aquí a la parte final. Y aquí en la parte final está mi sistema de ecuación. Espera un momento, está procesando, se puso lenta mi máquina. Aquí tengo un sistema de ecuación con 2 incógnitas, aquí tengo un sistema de ecuación con 3 incógnitas. Entonces utilizaré la de 2. Ahí está mi sistema de ecuación con 2. Ahora empiezo a desarrollar mi sistema de ecuación. La primera dice 3x menos 4y igual a 5. 3x menos 4y igual a 5. Bajo con la tecla derecha hacia abajo y la segunda ecuación dice 5x más 6y igual a 59. Un ratito voy a callar a esa persona, dejó su micrófono encendido. 5x más 6y igual a 59. 5x más 5x más, aquí me salió un apóstrofe, 5x más 6y igual a 19. Bien, ahí están mis dos ecuaciones. Igual a 59. Hay que revisar porque si plantean mal la pregunta, la respuesta también estarán erradas. Coma, el valor de C es, aquí anoto afuera, salgo con la tecla derecha, coma, esta comita un poquito más espaciada, el valor de C es
Ah, el valor de C definido por un ratito, por favor. El valor de C definido por C igual a X más Y. El valor de C definido por C, pero esa es una ecuación. Es una ecuación, inserto de nuevo una ecuación. Cuando yo vea una ecuación, no tengo que dudar de llamarla ecuación. Entonces dice que mi ecuación es C igual a X más Y. X más Y. ¿Qué más dice la pregunta? Entonces, ahí dice es. Entonces me salgo de acá. Es dos puntos aparte. Pero ese es sin ecuación, por favor, porque no es una ecuación. Este es. Es dos puntos aparte. Ahí. Enter. Inciso A, 7. Inciso B, 4. Inciso A, 7. Pero este A tiene que llevar un puntito. A, se forma la viñeta, 7. Inciso B, 4. Inciso C, 11, 20. 11, 20. Y el inciso E, ninguno de los anteriores. Bien, ahí está. Listo. La pregunta 5. Vamos a ir acá al documento. Voy a buscar uno con logaritmo o trigonometría. Uno con logaritmo y trigonometría. Cualquier tipo de expresión matemática se puede hacer. Aquí tengo uno. Logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de X igual a logaritmo en base 2 de X. Bien, este de acá lo voy a hacer. Como ejercicio número 5. Dice encontrar el conjunto solución. De la ecuación. Y ahora voy a formar mi última ecuación. Inserto ecuación. La ecuación se va al medio. Lo mando al centro, al lado izquierdo. Y ahí voy a empezar. Y mi ecuación dice logaritmo en base 2. Entonces un logaritmo en base 2. Agarro, me voy a mis herramientas. Y me voy donde dice el límite y logaritmo. Fíjense, límite y logaritmo. Entonces acá está el logaritmo. Hago clic. Anoto la base logaritmo, que es 2. Y anoto su argumento, que en este caso es la raíz cuadrada de X. Mi argumento es una raíz cuadrada. Me voy a radicales. Raíz cuadrada. Y el argumento de la raíz es X. Salgo con la tecla derecha. Eso es igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada. Del argumento. El argumento es un logaritmo. Pero este logaritmo, ¿qué base tiene? Base 2 de X. Bien. Entonces acá, base 2 de X. Muy bien. ¿Y qué más dice acá? Las respuestas son, dice. Entonces, las respuestas son, me salgo de acá. Enter. Mis respuestas son, inciso A, 3 y 16. Quiere decir que hay dos respuestas. Con llave. Me voy a herramienta. Utilizo la llave. Está aquí la llave. Aquí está la llave. ¿Dónde está mi llave? Llave. Aquí está mi llave. Entonces, en la primera respuesta, 3 y 16. Quiere decir que hay dos respuestas. 3,16. Enter. Segunda respuesta, inciso B. Por si acaso, esto también tiene que estar dentro de una ecuación. Inciso B, llave. ¿Dónde está? Acá está mi llave. La segunda respuesta es...
1,16. Quiere decir que hay dos respuestas. 1,16. Tercera respuesta. Tercera respuesta, inciso C. Inciso C, 4,16. Y para no estar haciendo lo mismo y lo mismo, voy a seleccionar la primera, la segunda respuesta, lo voy a copiar, lo voy a pegar, y lo único que voy a hacer es cambiarle acá el inciso. Cambio el inciso C y acá también cambiaré pues el inciso D. Listo. Y ahora voy a cambiar la respuesta. Y la respuesta al inciso C es 4,16, 2,16. Entonces aquí es 4,16 y la otra es 2,16. Listo. Y aquí en el último inciso E es ninguno de los anteriores. Caramba. Inciso E, ninguno de los anteriores. Bien. Y como se ve chiquitito, no me hago problema. No me complico, selecciono a todos y les aumento el tamaño. Ahora, yo quiero solamente este que aumente el tamaño, selecciono y le aumento el tamaño. Y listo, para que se pueda visualizar mejor. Bien. ¿Preguntas? Y esto lo puedo guardar. Lo voy a guardar en documento. Le voy a colocar banco de preguntas del PSA 2021 y acá le voy a colocar, en realidad esto es una prueba, ¿no? Porque esto no es, me puedo confundir yo, puedo pensar que es de la universidad. Una prueba. Muy bien. Lo voy a guardar. Bien. Y ese documento que he guardado, lo voy a compartir en el grupo. Fíjense, lo voy a compartir en el grupo de 30 de enero. Tiene que estar abierto mi WhatsApp web. Me voy a documento. Me voy acá a documento. Lo busco ese archivo. Banco de preguntas. Aquí está. Este es prueba. Hago clic sostenido. Arrastro al navegador Google, al Chrome. Arrastro al grupo 30 de enero. Lo suelto el botoncito y lo envío. Quiere decir que mi banco de preguntas de PSA fue compartido con ustedes, jóvenes. ¿Preguntas? Supongo que hay preguntas. A menos que sean unos genios y hayan logrado entender a la primera explicación. ¿Preguntas? ¿No hay pregunta? Bien. No hay pregunta, ¿no? Bien. Ahora, con respecto a esto, ¿se puede resolver en computadora? Se puede resolver. Si alguien me dice, profesor, ¿me puede resolver este ejercicio en computadora? Perfecto. Puedo resolver cualquiera de estos ejercicios en computadora. Cualquiera. Miren, voy a hacer acá una práctica, pero para resolver hay que tener mucha paciencia, ¿ya? Hay que tener mucha paciencia. Voy a resolver este de acá y lo voy a hacer en un documento en blanco, ¿ya? Lo voy a hacer aquí abajito. Lo voy a cerrar este documento. Voy a abrir un documento con control U y lo voy a resolver ese, exclusivamente para un estudiante que me pide resolver ese ejercicio. Supongamos que alguien me dice, profe, ¿me puede ayudar? Ya, bueno, yo a los que me piden ayuda en la universidad, como soy docente de PSA también, les cobro por hora. Ya, entonces en una hora resolvemos 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios. Depende, ¿no? Depende cuánto tiempo me tome resolver un ejercicio. Bien, ahora lo voy a resolver con el editor de ecuaciones. Fíjense, tengo ahí la pregunta. Lo voy a copiar esto. Lo voy a copiar acá. Y aquí se va al medio, lo mando acá. Y aquí voy a colocar la palabra solución. Que estoy escribiendo mal, che. Solución. Muy bien, solución. Pero a esta solución de acá, le voy a colocar el doble subrayado. Presiono la tecla Control Shift y la tecla D y me coloca el doble subrayado. Y lo voy a aumentar un poquito más. Ahí está, fíjense, está con doble subrayado. Diferente del subrayado sencillo. Ese está con doble subrayado.
Bien. Ahí, control shift D. Ahí está. Y concursiva. Bien. Ahora lo voy a resolver. Bien. Ahora, para poder resolver esto, necesito un teorema aritmético. Necesito un teorema aritmético. El teorema aritmético que yo voy a utilizar es este. Si tengo una raíz enésima de una raíz enésima de un número cualquiera A, esto va a ser igual a la multiplicación de ambos índices. Quiere decir que el índice M se multiplicará con el índice N del número A. Entonces, este teorema lo voy a aplicar para poder resolver esto. Entonces, anota acá, inserto una ecuación y aplico este teorema. Entonces, anoto la raíz con índice, y en el índice voy a multiplicar estos dos, 3 por 2, y 3 por 2 me da 6. Quiere decir que me dio 3 por 2, 6, de 4x menos 9. 4x menos 9. Presiono la tecla derecha, igual, lo mismo hago con las otras dos raíces. Aplico el mismo teorema, raíz con índice, de 2 por 3, y 2 por 3 también me da 6. Quiere decir que aquí también es 6 de la ecuación 5x menos 16. Muy bien. Enter. Profe, no se ve. Ya, perfecto, no hay problema. De eso no me preocupo. Puedo agrandarlo. Puedo colocarle negrita para que se pueda ver mejor. Ahora sí se ve. Bien, ahora, ¿cómo elimino estas raíces sectas? La única forma de poder eliminar una raíz es elevando a la secta. En este caso, como es raíz secta, entonces tengo que elevar a la raíz secta. Y para no estar volviendo a escribir esto, lo voy a copiar, control B chica, y ahora voy a elevar esto de acá, selecciono la primera raíz, ahí, me voy a herramientas de ecuación, me voy a exponente, aquí está, y fíjense, está elevado, quiere decir que aquí voy a elevar, por si acaso, esto de acá lo tengo que encerrar entre paréntesis, ahí está. Lo elevo a la secta, y al elevar a la secta, obligatoriamente este también tiene que ser elevado a la secta. Lo elevo a la secta, quiere decir que este también lo voy a encerrar entre paréntesis, y lo elevaré también a la secta. Ahí está. Quiere decir que este exponente 6 con el índice de la raíz se va a simplificar. Entonces anotaré, me voy a mi forma, lo voy a utilizar la línea, y esta línea de acá lo voy a utilizar así. Este exponente se simplifica con este índice de acá. Lo mismo este exponente de acá, pero fíjense que la rayita es muy chiquitita. La voy a agruesar, un poquito más. Ahí está. Quiere decir que este grosor me gusta, está mejor que el otro. Entonces, este lo copio y lo pego y lo simplifico con el índice de la raíz. Lo mismo hago con el otro. Agarro este de acá. Simplifico este exponente con este índice de la raíz. Y al hacer eso, quiere decir que las dos raíces quedaron eliminadas. Entonces, agarro mi siguiente línea matemática, inserto. O puedo utilizar también la misma. Puedo copiar este de acá. Puedo copiar solo el argumento. Lo voy a copiar. Solo ese argumento lo voy a copiar. Solo el argumento. Ahí está. Solo el argumento lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Y ese argumento va a ser igual al otro argumento. 5x menos 16. Muy bien. Ahí está. Ahora, este es un sistema de ecuación con una incógnita. Quiere decir que yo en un lado de la igualdad voy a anotar la incógnita y en el otro lado los números. Entonces este 4x va a pasar al otro lado con signo negativo. Copio esta ecuación. Dice, copio esta ecuación. Ahora este 4x que está con positivo pasará al otro lado con negativo. Entonces acá lo anoto con negativo.
menos 4x. Este 16 que está con negativo pasará al otro lado de la igualdad con positivo. Quiere decir que pasará aquí al otro lado de la igualdad con signo positivo. Ahí está. Ahora resuelvo esta ecuación. Resuelvo esta ecuación. Copio de nuevo la ecuación. Me sirve eso. Y 5x menos 4x me da x. Quiere decir que aquí me va a dar x. Y 16 menos 9, ¿cuánto es, Pedro? 7. 7. Quiere decir que la respuesta final había sido 7. La respuesta final había sido 7. Entonces yo puedo agarrar mi respuesta acá y lo voy a anotar bien. Esta respuesta de acá. Propiedad conmutativa dice que yo puedo invertir la respuesta. Quiere decir que aquí x va a ser igual a 7. Y como esta es mi respuesta final, selecciono la respuesta y la resalto. Y ahí está, mi respuesta final. Y esto solamente fue el teorema que utilicé para poder explicar el desarrollo de ese ejercicio. Listo, ya está. Ahora, esto lo puedo compartir con mi estudiante, porque él no sabe que cómo yo lo he hecho. Entonces yo lo capturo con imprimir pantalla. Lo capturo. Me voy al programa Paint, porque él solamente le envió la imagen. Le voy a enviar la imagen. Le voy a enviar acá la imagen con el programa Paint. Espero un momento. Espero un momento, por favor, un ratito. Ahí lo voy a pegar. Ahí está mi imagen. Voy a seleccionar solamente el ejercicio en cuestión. Ahí está mi ejercicio. Lo voy a cortar. Voy a crear una nueva imagen, un nuevo documento de imagen. Espera un momento. No lo voy a guardar eso, pero el que voy a guardar va a ser este. Este de acá. Y ahí lo voy a ajustar el tamañito de mi área de trabajo. Aquí también voy a ajustar el tamaño del área de trabajo. Ahí está. Estoy ajustando el área de trabajo del Paint. Aquí está mi área de trabajo. Bien. Y esto lo voy a guardar. Lo voy a guardar como ejercicio 1. Y lo voy a guardar. Y lo voy a guardar en el escritorio para que lo tenga disponible en el escritorio. Bien, cierro este trabajo. Minimizo esto. Tengo ahí el grupo 30 enero abierto. Me voy a mi escritorio. Aquí tengo ejercicio 1. Lo arrastro al WhatsApp web. Lo suelto dentro del grupo 30 de enero. Y fíjense, ahí puedo, cuando yo envío una imagen, puedo colocarle un comentario. Aquí le pongo, estimado, si usted fuese mi estudiante, le diría, estimado Erlan, aquí está el trabajo. Aquí está su ejercicio resuelto. Y el estudiante no sabe cómo lo hice. Se lo envío. Y ustedes lo pueden ver ahí en el grupo del 30 de enero, la imagen que he hecho en Word. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? A ver, pregunta. A ver, voy a preguntar a alguien. Todos están con cámara apagada. No quieren ser. No quieren que lo vean. ¿Quedó claro, Ela? ¿Quedó claro, Pedro? ¿Alguna pregunta? Sí, quedó claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Había una señora ahí hace ratito que me quería preguntar algo. ¿No hay pregunta? Bien, ahí en el chat creo que hay pregunta. Dice María Lourdes Ramos presente. Bien, ya, voy a guardar el chat. Bien. ¿Y por qué no puedo admitir a este estudiante? Hay un estudiante que está en la sala de espera. Ya lo admití.
y está identificado como 476985. ¿Quién será, no? Ojalá que no sean infiltrados. Los infiltrados por lo general entran a hacer jocha, ¿no? Una vez me pasó en el colegio con los chicos de secundaria, compartieron el link con un infiltrado y puso su bullanga, ¿no? Hijo de pez, y tuve que expulsarlo ahí, porque la verdad que a veces los infiltrados molestan, ¿no? Molestan, vienen a hacer su grosería. Bien. Eso es con respecto al editor de ecuaciones. Ese editor de ecuaciones tiene muchas opciones, muchas cosas que ustedes pueden hacer. Cualquier trabajo matemático, cualquiera sea el trabajo que ustedes quieran hacer, el editor de ecuaciones le permitirá resolverlo. Siempre y cuando usted tenga paciencia, imaginación y creatividad. Ya recuerde que esas cositas de imaginación y creatividad yo no se las puedo enseñar. Ese es algo innato que tiene cada persona. Usted aprende a utilizar las herramientas y ahora con su creatividad y su imaginación, usted hará el trabajo y lo hará de la misma forma como se hace en papel. A ver, quiero hacer un hito más, uno complicado. A ver, voy a ir a mi banco de preguntas, quiero hacer uno bien complicado. Ojalá que haya límite. A ver, un ratito voy a ver. Quiero uno de límite. Uno de límite. Un ratito. Necesito uno de límite. A ver, uno complicado. ¿Se lo pasé a este banco de preguntas a ustedes, jóvenes? Este es el banco de preguntas oficial de la Gabriel René Moreno. ¿Se lo pasé a ustedes? Al grupo 26 de enero se lo pasé, pero no recuerdo por qué se lo pasé. No, al grupo no pasó. ¿No les pasé? Ya se los voy a pasar, porque este es el banco de preguntas oficial del... Aquí lo tengo. Esto me lo pasó el ingeniero Ceballos antes de morir. Me lo pasó, me dijo, ingeniero, para que les ayude a sus estudiantes, para que se preparen para el examen, para el PCA de este año. A ver, lo voy a pasar, a ver, lo voy a... Hasta acá. Banco de preguntas del 2020. El 2020 había sido. Tengo el 2015. Los dos se los voy a pasar. Presiono la tecla control y selecciono los dos. Tengo que tener mi WhatsApp web activo y el grupo 30 de enero abierto para poder compartir eso. Selecciono estos dos, ya está seleccionado. Hago clic sostenido. Lo llevo al Chrome, ubico al grupo 30 de enero, suelto esos dos bancos de preguntas, ahí están los dos bancos de preguntas, lo comparto, y ahí están. Tienen el banco de preguntas del 2015 y del 2020. Estos bancos de preguntas son oficiales, estimados estudiantes, son oficiales, quiere decir que ustedes lo tienen a disposición. Esto me lo pasó internamente el ingeniero Ceballos, el que falleció, el decano de mi facultad. Y de aquí, jóvenes, sacan preguntas para el examen de ingreso. Si ustedes resuelven este banco de preguntas y están postulando a la Gabriel, tendrán muchas posibilidades de poder aprobar la materia matemática. Tengo también aquí de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, también se los voy a pasar, el de acá, este es de tecnología. Aquí está industrial, petrolera, civil, comercial, se los voy a pasar también. Porque no está de más que ustedes lo tengan. Un ratito. Ahí está, lo estoy arrastrando. Por lo general, estos bancos de preguntas se lo venden en fotocopia a ustedes. Y a veces las fotocopias no se ven bien. Las fotocopias que están afuera de la Gabriel no se ven bien, se ven borrosas. Y esa fotocopia lo sacan de esto. Lo imprimen y cuando sacan más de 3-4 fotocopias empieza a salir borroneado. Y estos son los que utilizan la facultad. De aquí salen las preguntas del examen de ingreso. A ver, quiero ver una complicada. A ver, Elan, elija una. Me va a decir esta, a ver, 263. A ver, vamos a elegir una complicada de hacer. A ver, una donde tenga trigonometría. O donde haya límite. Donde haya límite.
305, profe. La 305 se ve más factible. La 305, ya, correcto, 305. Como le dije, hay que tener imaginación, creatividad y paciencia. Tres cosas tienen que tener ustedes para poder hacer su ejercicio matemático. Me voy al Word. Lo voy a hacer aquí abajito. Voy a anotar 305. Esas cositas no se enseñan. Ustedes tienen que tenerlas. Bien, ahora voy a estar acá. Dice reduciendo la siguiente expresión. Reduciendo la siguiente expresión. Reduciendo la siguiente expresión. Dos puntos aparte. Dos puntos aparte. Ratito, por favor. Buenas noches, ¿quién es? Sí, soy Germán Vázquez, el alumno que estaba pasando clases. Se cortó la clase y ah, no se puede entrar. Ah, no se puede entrar, pero si el link está ahí habilitado, está disponible. ¿Qué pasó? Sí, sí, me está conectando, dije todo el rato y después. Oh, conectando, dice, ¿y no entra? Debe ser su señal. Ah, debe ser su señal, porque acá los compañeros están tranquilos, están pasando clases. Sí, yo estoy contando. Cuando no sale conectando es internet. Debe ser tu internet, tu servicio de internet, porque aquí los compañeros están tranquilos, están adentro de la clase. Sí, porque otro también estaba diciendo se colgó la clase otra persona. No, 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 están acá tus compañeros. Escúchalo, a ver, háblenle a su compañero, por favor. Hola. Hola. Ya, Inge, pero tengo señal a full de internet. Ya. Insiste, por favor, con el link que envía al grupo 30 de enero. Insiste ya, insiste, ya, entra ya. Insiste, por favor. Ya, listo, ya. Ya, gracias, sí. Ya. Bien, reduciendo la siguiente expresión, entonces esa es una ecuación, es una ecuación. Anotamos la ecuación. Insertar ecuación. Ahí está. Esta vez la ecuación se fue a la izquierda. ¿Se acuerda que siempre se iba al centro? Se acomodó solito a la izquierda. Entonces la ecuación dice, ratito, la ecuación dice raíz cuadrada, muy bien, raíz cuadrada, ahí mi ecuación dice raíz cuadrada, ahí está, la raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada, el argumento de esta raíz cuadrada dice, hay un paréntesis, fíjense, hay un paréntesis acá, entonces ubico a mi paréntesis. Aquí está mi paréntesis. Dentro de ese paréntesis, a ver, veo acá, hay una fracción y aquí hay otra fracción. Quiere decir que hay dos fracciones que se están multiplicando. Entonces, anoto la primera fracción. Y aquí a la derecha, a la derecha de la primera fracción, a la derecha de la primera fracción, aquí. De la primera fracción, dice lo siguiente. X al cubo menos 3 menos Y al cubo. Entonces anoto. Herramienta de ecuación, me voy a mi índice, base exponente, aquí está este de acá. X al cubo, X, tecla derecha, elevo al cubo, tecla derecha para salirme del exponente, menos Y al cubo, otra vez índice, Y al cubo, anoto acá, Y, tecla derecha, al cubo. Ahí está mi numerador. Y en el denominador, ¿qué es lo que dice? X más Y. Bien, en el denominador dice X más Y. Tecla derecha, y fíjense que la tecla derecha está en el medio. Entonces anotamos multiplicado por segunda fracción. Bien, ahí está la segunda fracción. En el numerador de la segunda fracción, dice x cuadrado más 2xy. Entonces el primero dice x cuadrado, índice, base exponente, x elevado al cuadrado, más 2xy, más 2xy. El tercer término dice
más y cuadrado. Más y cuadrado. Índice, base exponente, y elevado al cuadrado. Ay, caramba, le pelé. Y, tengo que irme a apuntar bien al exponente, al cuadrado. En el denominador dice x cuadrado más xy. Ah, y se parece al numerador de acá arriba. Se parece. Selecciono esto de acá. Lo voy a copiar porque se parece. La única diferencia acá que estoy viendo, que no está el 2. Entonces borraré pues ese número 2. Borro el número 2. Ya la tengo la expresión. Ahora, al lado del paréntesis hay una división. Entonces, anoto ahí mi división. Herramientas de ecuación. Le voy a división. Ahí está. Y ahí dice fracción nuevamente. Fracción nuevamente. En el numerador dice x cuadrado menos y cuadrado. Pero estoy observando que se parece a este x al cubo. Selecciono estos dos. Lo voy a copiar. Soy un copión yo. Y lo voy a pegar. Pero en vez de x al cubo, aquí le coloco el cuadrado, borro ese cubo. Aquí también coloco el cuadrado, borro el cubo. Ya está. Para no estar haciendo el esfuerzo de estar otra vez colocando base exponente. En el denominador dice 4. Muy bien, ahí está. Perfecto. Por si alguien me dice, profe, el tamaño ya no hay problema. Fíjense que para eso está este icono botón. Selecciona toda la ecuación, aumento el tamaño para que se vea mejor. Y ahora al ladito dice, coma, tenemos dos puntos aparte. Coma, tenemos dos puntos aparte. Y ahora vienen las respuestas, ¿no? Inciso A. Ah, pero se achicó, miren, se achicó, no hay problema. Hago clic acá, lo agrando al tamaño que yo desee. Y ahora anoto la respuesta. Inciso A, punto. Fíjense que se genera la viñeta automáticamente. La primera respuesta dice 2, la segunda respuesta 4. 2, la segunda respuesta 4. Ahí está, siempre seré Tania, dice. Debe ser su compañero que estaba ahí en la sala. La tercera respuesta es menos 4. La cuarta respuesta, no me acuerdo, que es 3. Y la quinta respuesta es ninguno de los anteriores. Muy bien, ahí está. Listo, jóvenes. Profe, ¿cómo podemos elevar el cuadrado? ¿Cómo se eleva el cuadrado? De la misma manera como lo hice al cubo. Mire, aquí lo voy a hacer. Aquí al ladito lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer aquí. Aquí, mire. Voy a suponer que no lo he hecho esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta fracción de acá. La voy a borrar. Suprimir. Me voy a herramientas de ecuación. Fíjese, estoy en ecuación. Me voy a herramientas de ecuación. Anoto fracción. Ahora me voy al numerador. Para el x cuadrado, aquí está el botón índice. Y aquí está el botón base exponente. Aquí en la base anotamos x. Y en el exponente, con la tecla derecha, le coloco el cuadrado. Y aquí creo que era, ¿qué signo era? Me olvidé. Menos y cuadrado. Entonces ahí es menos y cuadrado. El mismo botón índice, base exponente, y al cuadrado. Perdón, ahí está, y al cuadrado. Hago clic aquí en el denominador y el denominador creo que es 4, si no me equivoco. Sí, es 4. Y ahí está. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ahí. Bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, otro ejercicio complicado. Quiero uno con límite. Creo que hay aquí con límite. ¿Se acuerdan del límite? Ya hicimos con ecuación, ¿no? Sistema de ecuación ya hemos hecho. Ya hemos hecho con sistema de ecuación. A ver, ustedes me dicen un ejercicio. A ver, uno que sea complicado. A ver, elijan uno. Voy desplazando hacia abajo. Y me eligen uno. Uno que ustedes consideren difícil de poder escribir en Word. Cualquier problema matemático puede ser escrito.
Aquí está el de tangente, secante, cosecante, tangente. A ver, elija uno de estos. El 350, 351 o 346. A ver. O este con raíz cuadrada. A ver, elijan uno. A ver, vamos a pedirle a Ivana que elija uno. Uno con trigonometría. Mm. 50, 351, 346 o 351. 351, ya. Bien, 351. Un poquito más arribita lo voy a colocar. Ya. Enter. Bien, 351. Bien. A ver, dice, al simplificar la expresión, al simplificar la expresión, y la expresión es una ecuación, sí, es una ecuación, es una ecuación, entonces anotaré mi ecuación, inserto, esto lo voy a apartar, insertar ecuación, ahí está mi ecuación, y la ecuación dice que C va a ser igual, C va a ser igual a seno al cubo de X. Muy bien, seno al cubo de X, pero es ese seno al cubo. Ya, aquí está seno. Seno, aquí está seno. Seno. Germán Vázquez está en la sala de espera, creo que era él, ¿no? El que estaba afuera. Era él el que estaba afuera, ¿no? Seno al cubo de X. Quiere decir que aquí la variable es X, pero este necesito elevarlo al cubo. Ya, entonces selecciono esto de acá. Base exponente. Exponente. Ah, pero este de acá tiene que estar en el seno. Tiene que estar en el seno, por si acaso. Porque fíjense que aquí mi expresión está, el cubo está en el seno. No está en la variable X. Entonces, un ratito, voy a eliminar esto. Voy a seleccionar el seno, solo el seno, solo el seno, solo el seno. Ahí está, solo el seno. Y a este le voy a colocar base exponente. Y ahí está, fíjense, seno al cubo de X. Pero este X de acá, Germán está en la sala de espera. Está queriendo entrar. A este le coloco paréntesis. Seno al cubo de X. Pero fíjense que el seno al cubo de X está en una fracción y me olvidé colocarle fracción. No hay problema. Selecciono solamente seno cubo y me voy a fracción. Lo que está seleccionado va a ser colocado en la fracción. Quiere decir que seno al cubo está, fíjense, en el numerador. Seno al cubo menos coseno al cubo. Entonces, anoto ahí al ladito del seno, menos, el coseno está elevado al cubo. Índice, base exponente. Aquí coloco coseno al cubo. ¿De quién es esto? De X. Entonces, paréntesis, X. Ya está. Al denominador, ¿quién es? Seno de X. Seno de X. Menos coseno de X. Entonces, seno de X. Aquí está. Seno. Un ratito. Esto de acá. ¿Quién escribió eso? Ya, un ratito. Estamos diciendo acá que seno de X, pero ese X está con paréntesis, ¿no? Seno de X menos coseno de X. Seno de X menos, me pasé, hago clic ahí adentro, menos el coseno de X. Coseno de X entre paréntesis. Listo. Está muy chiquitito. Hago clic en esta pestañita. Selecciono toda la ecuación. Me voy a inicio. Aumento el tamaño. Listo. Ahí está mi tamaño. Menos. Me falta esto por si acaso. Menos. Me falta esto de acá. Esto de acá está. Esta es la continuación de la ecuación. Entonces me entro a la ecuación. Menos. Seno de X por coseno de X. Entonces, seno de X, me voy a la herramienta de ecuación. Seno de X
seno de X por el coseno de X. Por el coseno de X. Coseno de X. Fíjense que sale lo mismo que aquí en el banco de preguntas, pero yo no quiero que salga acá. Lo voy a ampliar mi sangría derecha. Voy a ampliar esto. Ahí está. Entró todo. Y esta sangría de acá, izquierda, la voy a traer un poquito más hacia acá. Pero lo voy a traer desde aquí. Mi sangría izquierda lo voy a traer desde acá para que mi ejercicio quede en el centro. Fíjense que lo estoy ajustando la sangría izquierda y la sangría derecha. Ya la sangría derecha lo que me hace es permitir, fíjense, si yo pongo ahí mi sangría, todo eso se va a ir abajo. Porque recuerden que todo lo que ustedes escriben se va exactamente a la sangría. Pero si mi sangría está muy ajustada, yo puedo hacer un clic sostenido y modificar esa sangría. Quiere decir que donde está la sangría, hasta ahí se puede escribir. Y cuando se llega hasta la sangría, bajará a la siguiente línea. Bien, presiono Enter. Y ahora, ¿qué es lo que dice ahí? Se obtiene, dice, ¿no? Se obtiene. Se obtiene. Dos puntos aparte. Y ahora viene la respuesta. Inciso A. Inciso A. Uno. La primera respuesta es uno. Inciso B. Seno de X, dice. Entonces anoto seno de X. Tercera respuesta es menos 1. Cuarta respuesta dice coseno de X. Bien, escribo coseno de X para no estar llamando a ecuación. Y la quinta respuesta es ninguno de los anteriores. Perfecto, está terminado. Y si ustedes quieren que esto no salga cortado, no hay problema. Lo podemos bajar con Enter. Y ahí está. Ay, perdón, lo iba a guardar. Tengo la costumbre de guardar todo lo que hago. ¿Preguntas? A ver, uno. Quiero uno con límite. A ver, creo que en el banco de preguntas de la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología he visto con límite. Quiero uno con límite. No hay con límite. Aquí en este, creo que en el de la facultad de mi carrera, no hay con límite. En el de ciencia exacta hay con límite. Bien. Me voy a inventar uno con límite. Me voy a inventar yo uno con límite. Bien. Pregunta número, qué sé yo, 400, digamos. Pregunta 400. Resolver o calcular el siguiente límite. Muy bien, y como límite es una ecuación también, inserto mi ecuación. Y esta ecuación la voy a poner aquí abajito lo voy a poner. Calcular la siguiente ecuación. Ahora me voy a herramienta ecuación, me voy a límite. Voy a hacer un límite sencillo nomás, ya, un límite sencillo, este de acá. No me voy a complicar. Para complicarme necesito un límite que esté bien propuesto. Límite cuando X tiende a 3 de X cuadrado más X menos 2. Estoy planteando un límite sencillo de X cuadrado, pero este X cuadrado tiene que estar dentro del paréntesis porque esta es una función. Entonces anoto mi paréntesis, X cuadrado más X o más 2X menos 2. Listo, ya está mi límite propuesto. Selecciono esto, le aumento el tamañito, le coloco negrita. Ahí está mi ejercicio con límite. Este es un límite básico, es un ejercicio sencillo el límite, pero en uno de los bancos de preguntas que le he mandado hay límites más complicados que este. Ahí está, jóvenes. Ah, y esto de acá también lo puedo ajustar el tamaño. Le puedo poner negrita, cursiva. Ya está. Bien. También puedo hacer ejercicios que involucren el plano cartesiano. Como hice acá, fíjense, les voy a mostrar mi trabajito de lo que hice en mi diagnóstico.
en evaluación, creo que está en segundo y secundaria. Sí, esto es lo que hice antes de ayer. Lo que hice antes de ayer para mi colegio. He hecho una evaluación diagnóstica, pero utilizando plano cartesiano con los de segundo y secundaria. Ahí está, mi plano cartesiano. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cómo hice ese plano cartesiano? A ver, Pedro, ¿cómo crees tú que yo hice este plano cartesiano? Si lo busco en la web, no lo voy a pillar. Las flechas se podrían haber utilizado de donde se dibuja las flechas. Y quizás sus cuadrículas podrían haber creado las casillas que nos explicaba hace rato y lo has recortado de esa manera para que quede así. Ya. Bueno, esa es una idea. Erlan, a ver, ¿cómo crees que lo hice este plano cartesiano? Porque en la web no hay como yo quiero, digamos. No hay como yo quiero. Tengo que crearlo. Si alguien te dice, a ver, por favor, Erlan, necesito que me hagas este trabajito y te lo dan. Te lo dan en papel. ¿Cómo lo harías? Por ahí tienes un primo, sobrino, hermano, alguien que necesite hacerlo esto en computadora. ¿Y cómo lo harías? A ver, según tú, ¿cómo lo harías? A ver, una idea. No importa si te equivocas, Erlan. ¿Cómo? Un poco complicado, ¿no? Parece, ¿no? Parece complicado. Fíjense. Puede ser utilizando líneas, perdón, y líneas y flechas nomás y ya. Me voy a complicar. Miren, aquí lo voy a hacer. Ejercicio número 400. Voy a suponer que es el 500. Ejercicio número 500. Dado el siguiente plano cartesiano. Y ahora lo voy a dibujar mi plano cartesiano. Aquí lo voy a dibujar. Pero fíjense, no voy a utilizar el Word. No lo voy a utilizar el Word. Porque si lo utilizo el Word me voy a complicar. Entonces lo que voy a irme, voy a utilizar esta aplicación que se la está mostrando todas las clases. Esta aplicación, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama esa aplicación? Paint. El Paint. Esta aplicación me ayuda bastante a hacer este tipo de trabajito. Fíjense, aquí está mi línea. Aquí está mi línea. Y ahora empiezo a trazar mi plano cartesiano. Pero el plano cartesiano en el medio, presiono la tecla Shift. Fíjense, si no presiono la tecla Shift, sale chueca. Si presiono la tecla Shift, se enrecta. Fíjense, no me da la opción de que me salga chueca. Se enrecta. Ahí está. Ese es el eje de las ordenadas. El eje de la abscisa, acá también. Ahí está. Sí, es mío. Ahora, hay una persona que está con el micrófono encendido. Creo que la voy a silenciar. Ya se silenció. Bien. Ahí está mi plano cartesiano, pero necesito hacerle aquí sus aristas. Fíjense, estoy dibujando mi plano cartesiano. Ahí está la arista de Y positiva. Aquí está la arista de X positiva. Su flechita, ¿no ven? La flechita que ustedes conocen. Ahí está. Yo cuando hago esto, por lo general lo hago rápido. Aquí estoy explicando. Ya, entonces quizás ustedes lo están viendo muy lento. Estoy haciendo las aristas de los ejes. De los ejes. Entonces, aquí está. Cuando yo me equivoco, jóvenes, presiono control Z para poder borrar eso, ¿ya? O si no hago clic en esto, fíjense, si he hecho ese dibujito, lo deshago. Eso es lo que hace el control Z. Ahí está. Ahora, las líneas. Esta línea la voy a hacer más delgadita. Aquí está. Y voy a utilizar este color plomo. Ay, caramba. Aquí creo que me equivoqué. Estaba modificando la línea de esta flechita. Y tiene que ser color negro. Este de aquí tiene que ser con color negro. Ahí está.
Ahora voy a utilizar esta línea delgadita con este color de acá, que es con tono gris. Y presiono la tecla Shift para que se sea recta y no me permita chuequearla. Porque si suelto la tecla Shift, mire, sale chueca. Presiono la tecla Shift, se enrecta. Entonces, ahí está. Ya la tengo una. Hago lo mismo para la siguiente. Ahí está la segunda. Hago lo mismo para la siguiente. La tercera. Y así sucesivamente. La cuarta. La quinta. La sexta. La séptima. Bien. Y ahora para la de abajo no me preocupo. No me preocupo. Lo que voy a hacer para las de abajo, voy a seleccionar las que he hecho arriba. Pero fíjense que las de arriba los voy a recortar esta partecita porque están chuecas, miren, están chuecas. Quiero que estén al mismo nivel. Selecciono, hasta ahí, suprimo. Y fíjense que todas están al ras. Lo mismo acá. Selecciono esto, suprimo, ya está. Ahora selecciono estos de acá, selecciono estos de acá. Selecciono. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y lo voy a traer aquí abajito. Qué belleza, fíjense que menos de, yo esto lo hago rapidingo. Yo lo hago rapidingo. Ya tengo las líneas horizontales. Las verticales, lo mismo. Presiono la tecla Shift. Ahí está. No me preocupo si están chuecas porque al final lo voy a recortar. Los voy a recortar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora quiero hacerlo todo un saque. Quiero hacerlo todo un saque. Selecciono estas de acá. Selecciono. Lo copio. Y lo pego. Y lo traigo acá. Lo pego de nuevo. Y lo traigo acá. Y fíjense que estoy economizando tiempo. Listo. Lo pego otra vez. Y lo traigo acá. Ahí. Listo. Ya está. Ahora selecciono todo esto de acá. Ahí. Lo voy a copiar y lo pego y lo traigo acá. Tengo que tener un buen pulso antes de soltarlo porque estoy haciendo el clic sostenido. Listo, ya está. Selecciono toda la imagen. Selecciono toda la imagen. Puedo hacer desde acá. Puedo hacer desde acá. Selecciono todo esto con control E. Fíjense, todo está seleccionado. Lo copio. Me voy al Word. Y lo voy a colocar acá. Lo pego. Ya está mi plano cartesiano. La diferencia es que este plano cartesiano con respecto a este de acá, me faltan los numeritos y los puntos de las coordenadas. Eso también se puede hacer en Paint. No me hago problema. Ya lo tengo. Ahora los valores de los ejes. Lo utilizo el botoncito A. Entonces el centro es el punto cero. Recuerden que el centro es el punto cero. Pero este punto cero se denota en los textos de matemática con color rojo. Con color rojo, perdón. Rojo, este rojo de acá. Este rojo. Ahí está, ese es el punto cero, el origen. Ahí está. Ahora el punto uno. Punto uno, en el eje de las Y, lo mismo. Punto dos, anoto el punto dos, lo mismo. Aquí está, dos. Y así puedo hacer, ese es en el eje de las Y. Ahora en el eje de las X. Uno, perdón, está mal ubicado. Hago eso. Otra vez lo vuelvo a escribir. Uno. Y también acá dos. Y así sucesivamente. Aquí no puedo hacer copiado y pegado porque fíjense que ese está en sentido vertical y este está en sentido horizontal. No lo puedo copiar ni pegar. Entonces aquí serán los negativos. Aquí en este lado, menos uno. Ahí está el menos uno. Y así sucesivamente ustedes pueden ir anotando. Ahora los puntos de las coordenadas. Utilizo este botoncito elipse. Y yo utilizo por lo general el color azul.
para poder distinguir. Supongamos que le digo a los chicos, a ver, ubíqueme en este puntito de acá, pero este punto tiene que estar con color azul. Yo utilizo el azul. Y tiene que estar aquí, color azul. Selecciono aquí, le digo, a ver, calcúleme las coordenadas de este punto, le digo a los estudiantes. Bien, y utilizo el relleno de color. Lo voy a pintar aquí adentrito. Tengo que tener una paciencia para hacer esto. Fíjense que hay que apuntarle bien. Para no estar pelándole, utilizo la lupa. Utilizo otra vez el relleno de color. Ahí está. Ahí está. Utilizo la lupa. Le doy clic derecho para volverme anteriormente. Utilizo el botón A. Y aquí anoto el valor de las coordenadas. Esta es la coordenada A. Ahí está. Supongamos que es eso. Presiono la tecla Control E. Lo copio. Me voy al Word. Esto lo voy a borrar. Lo pego. Ahí tengo mi plano. Mi plano cartesiano con solamente un puntito. Aquí tengo mi plano cartesiano con 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Sí? Esto yo lo he hecho en menos de 5 minutos. Cuando yo trabajo lo hago rápido. Ya, otra cosa es hacerlo explicando. Ahora esto de acá son ecuaciones, fíjense. Estos son ecuaciones. Esto es ecuación, esto es ecuación. Ya les enseñé a hacer ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Ahora, este de acá es un gráfico que lo encontré en internet. Es un gráfico de un microorganismo, ¿sí? Que lo utilicé para poder colocarlo como una ilustración para que mis estudiantes resuelvan este banco de preguntas. Aquí también, esta pregunta, utilicé esta ilustración porque aquí también les pido que ellos calculen la cantidad de pasajeros que llegan a la parada de bus. Ahí está. Entonces, aquí coloqué una parada de bus. ¿Sí? Entonces, en Word se pueden hacer cosas que ustedes hacen a mano. ¿Pregunta? Dije, todo lo que está hecho en Paint igual se lo puede hacer en Word. Se puede, ¿no? Pero es más trabajoso. Es más trabajoso. Yo prefiero el Paint porque en el Paint puedo recortar. En Word, si yo hago con tabla, para recortar me toma más tiempo. Yo he hecho eso en Word. Pero para recortar me toma más tiempo. Pero con líneas, o sea, solo con líneas. Ah, con líneas. También lo así puedo tal hacer. Cual como ha hecho con Paint. O sea, le pregunto, ¿no? Porque yo lo acabo de hacer en Word. Digamos, está bien. A ver, compártalo, a ver, Pedro, a ver su trabajito. Un ratito voy pero a... Pero falta, digámoslo, colocar los números y esas cosas. No importa. Veamos su trabajo, veamos su creatividad. ¿Lo puedo compartir? Compártalo. Muy bien, ahí está el trabajo de Pedro. Él lo hizo con líneas del Word. Y está lo mismo. Quiere decir que Pedro, que lo que usted ha hecho es válido. O sea, es lo mismo. Simplemente que usted fue más creativo, digamos. Usted utilizó las herramientas de las formas, ¿no ve? De las formas para poder hacer su plano cartesiano. Sí. Correcto, está bien. La desventaja de esto... que cuando usted quiere mover toda esta figura, va a mover solamente algunas líneas, no lo va a poder mover todo. ¿Sí o no? Uniendo todos, puede ser que sí, agrupando todo. Ah, puede ser, ¿no? Puedo agarrar, capturar esto y colocarlo como imagen también, ¿no? También se lo captura o lo agrupamos todas las líneas y ya se puede mover. Se puede mover como un solo objeto, ¿no? Muy bien, Pedro, le felicito. Usted tiene creatividad porque esa es otra forma de poder hacer un plano cartesiano. A la hora de trabajar, no existe una regla que diga, vas a hacerlo con Paint. Si usted lo hace en Word, belleza. ¿Quién le prohíbe hacer eso? Bien. Erlan, usted... ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo hizo Pedro o cómo lo hizo yo? ¿Cómo lo hice yo? Porque cada uno tiene su forma diferente de trabajar, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, ¿no? No es igual a uno. ¿Está complicado, Erlan? ¿Cómo lo ves? Sí, de los dos lados se ve factible, de Word y Excel. Muy bien. El Paint, diré. El Paint, ¿no? Bien.
yo lo utilizo bastante al Paint. Bien. A ver, ¿qué más con ustedes? La próxima clase, jóvenes, vamos a... Les voy a enseñar a hacer trípticos, dípticos. ¿Saben qué es eso? Son afiches que los institutos, empresas, hacen para poder distribuir y panfletear, para poder hacer marketing, digamos, ¿no? A la empresa, digamos, ¿no? En este caso, como yo trabajo en el colegio, yo hice díptico para mi colegio. Ya, entonces, hemos pasado 2 horas con 23 minutos maratónicos sin descanso, jóvenes. Y como ahora en la tarde he estado en una reunión de profesores, a las 9 menos 10 tengo reunión con mi director. Y bueno, por hoy vamos a quedar ahí, jóvenes. ¿Listo? La clase quedó grabada. La voy a compartir en el grupo. Por favor, ya todos pusieron presente, porque lo voy a grabar por última vez la asistencia, ¿ya? La última vez lo voy a grabar la asistencia para que quede registrado. Bien, jóvenes, conmigo será hasta el próximo sábado. Ah, y un práctico, me estaba olvidando, un práctico para ustedes. El práctico consiste en hacer una carátula con 2 hojitas similares o parecidas a lo que hemos hecho hoy en clase. Ya va a tener valor eso ya en mi registro de notas. Ya lo pueden subir ustedes a mi privado, o en su defecto voy a abrir una plataforma, no sé si el colegio tendrá plataforma, digo el instituto tendrá plataforma, para que lo puedan publicar ahí, o quieren solamente por WhatsApp nomás. Sí, mejor. Mejor por WhatsApp. Por WhatsApp, profe, al grupo. Ya, no al grupo, sino lo o pueden, privado. Lo pueden plagiar a mi privado. ¿Ya? Ya. Basta que uno lo haga, lo demás lo copien, lo modifican y ya le ponen su nombre nomás, ya lo tienen listo. Una bien, pregunta. ¿Sí? Sobre, ¿es el primer práctico o tarea, podría decir, que nos está dando o ya había dado tarea antes? Ya he dado un práctico anterior. Ok. ¿Sí? Ya he dado un práctico anterior. Bien, jóvenes, nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Dije, perdón, es la carátula y aparte 2 hojas con el contenido, digamos, de la... Uno la carta y el otro los ejercicios. Sí, similar a lo que hemos hecho. ¿Ya? Bien. Hemos hecho la carta, hemos hecho el horario, ¿sí? El horario utilizando tabla. Hemos hecho, utilizado la forma, ¿ya? Dentro de la forma hemos editado algo dentro de la forma. Y hemos hecho las ecuaciones. ¿Ya? En esas 2 hojitas tiene que estar desarrollado un trabajo con su creatividad de ustedes. Recuerden que yo me voy a dar cuenta que es un plagio, ¿ya? Basta que un compañero haga uno, el otro le hace una pequeña modificación y ya le pone su nombre y ya es su práctico. Entonces yo me doy cuenta al tiro y le bajo nota al que lo plagió. Bien, jóvenes, nos vemos el próximo sábado. Que Dios lo bendiga. Cuídense. Hola, Inge. Hasta luego, profe.